Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Pendientes? Muy bien, excelente. Voy a comenzar a pasar lista para ir avanzando un poquito. Solo que donde está la lista. Veamos. Cuando la lista se quiere volar. Ok. Muy bien. Voy. Ana Jessica. Hola, buenas noches. Presente. Gracias. Andrea Díaz. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal le va? Hola, aquí ya lista para iniciar una nueva jornada. Natalie, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Ok. Delmita, ¿cómo está, ya, Delmi? Bien, gracias. Mucho gusto. Ya lista, mucho gusto. Sí. A ver. Ana Jessica, Andreita. Marlon, ¿está por allí? Marlon. Sí, pero aquí estoy. Excelente. Frankie. Modo silencio, si no, no deja de sonar el WhatsApp. Vamos a poner el silencio. Ahorita no estoy para nadie, solo para los participantes. Ok, Franklin. Hola, Franklin. Franklin, no sé si me escucha. Ok, bueno, lo que nos escucha, cuando nos escucha me dice presente, porfa. Hamilton, buenas noches. Presente, Ay, ¿cómo buenas noches. Bien, ya listo. Excelente, sí. Aquí con todas las pilas. Rosario Lourdes. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estamos? ¿Ya lista? ¿Lista? Bien, gracias a Dios, ya lista. Excelente. Danielito. Daniel Antonio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Miguelito, ¿está por allí? Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Andreita y Isabel. Hola, buenas noches, acá estoy. Hola, buenas noches. Ileana, Giselle. Hola, Ileanita. Hola, buenas noches. Gracias, Ileanita. Quiero ver, Karencita Castellón. Presente. Muy bien, gracias. Francisco Corea. Presente, Lid. Gracias, gracias. María Verónica. María Verónica. Presente. Gracias. Presente. Cindy Rubio. Gracias. Cindy Rubio. Aquí estoy, Lid. Presente. Gracias. Ivoncita. Presente. Oh, gracias. Salvador, buenas noches. Ok, cuando tenga abierto el micrófono me dice presente. Katherine, Andrea. Hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, bienvenida. Quiero ver, Vilmita. La acabo de ver. Vilma. Ok. Cuando pueda abrir su micrófono, me dice presente. Carlitos Martínez. Presente. Buenas noches. Gracias. Crisia. Presente. Gracias. Yesenia Flores.
Presente. Gracias. Ruth. Ruth. Presente. Flor. Gracias. Reinita Tobar. Reinita. Gracias, ya la vi. Ok, Jorge. Jorgito. Buenas noches, presente. Gracias. No sé quién se me ha quedado. Ileana Aguilar. Presente. Gracias. Muy bien. ¿Alguien que se me haya quedado? Aida. Ya la vimos por acá. Aida. Presente. Gracias. Ok, gracias, Franklin. Ya la anotamos. Ok, ¿alguien que se me haya quedado pendiente de la asistencia? ¿Que no le haya mencionado el nombre? Creo que a todos los mencioné. Ana Jessica. Así ya la había mencionado. Ya, licenciada. Sí. Vaya. Bueno, los demás estamos pendientes por si ingresamos muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Siempre pedirles que abramos sus camaritas. Veo que Salvador tiene problemas. Ok. Quiero ver. Ok, muy bien. Vamos a iniciar esta nueva jornada preguntándoles qué tal estuvo el día. Vamos a hacer una dinámica así rapidita, diferente. A mí siempre me gusta hacer pequeñas dinámicas para irlos conociendo un poquito más, saber cómo han estado. Sabemos que hay días que son, de alguna manera, hasta cierto punto, bastante pesaditos. Así que quisiera una o dos participaciones que me cuente cómo estuvo su día, ya sea lo positivo, lo negativo o lo interesante que le haya sucedido. Así que dos o tres participaciones que quieran compartir cómo se han sentido este día. Y sobre todo, ¿qué le gustaría, cómo le gustaría finalizar el día? Es decir, yo sé que a todos nos gustaría finalizar el día de la manera más positiva, pero de pronto alguno quisiera ya finalizar su día sin preocupaciones, etc. Así que dos o tres participaciones voluntarias que quieran compartirnos cómo ha estado su día y la temática. La retroalimentación. ¿Quién quiere? A ver. Se va a dar en la caída. ¿Yo? ¿Escuchamos, Aida? Pues bien, bien, aquí esperando la hora del 8. Ansiosa. Muy así bien, que, gracias a Dios, ahí con toda la vida positiva. Alay. Muy bien, esto me gusta. Bien, gracias. Una participación más. Una participación más. A ver, ¿quién nos quiera compartir cómo ha estado su día? Ok, bien. Si no, vamos a la siguiente dinámica. Así rapidito. Necesito dos o tres participaciones. Ya saben que pueden usar su comodín cuando les haga pregunta y no la puedan responder, ¿verdad? Pueden usar su comodín. No importa que su compañero no esté seguro, pídale que le apoye. Así que lo importante es que todos estemos aquí. Muy bien, quisiera que me compartieran cuál ha sido o qué fue lo que aprendimos el día de ayer. ¿Qué aprendimos o qué recordamos? A ver. ¿Yo? Vamos, Delmi, le escuchamos. Vaya. Lo de las 4P. Comenzamos a ver lo de las 4P. ¿Qué es? Precio, plaza, promoción, producto. Muy bien, excelente. Y también hablamos un poquito. Los tipos de marketing también. Vimos los tipos de marketing. ¿Cuáles veíamos en esos tipos de marketing? ¿Te recuerdas? El convencional y el digital. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de eso.
vamos a hablar un poquito más, porque ayer se los di así como adelanto, ¿verdad? Y les dejando así como la semillita de lo que vamos a ir viendo. Natalie, gracias, Telmi. Ayer vimos lo que es el objetivo del marketing. Muy bien. ¿Qué recordamos de eso? Hola. Bueno, pues que el objetivo del marketing sería saber identificar las personas las que se debería de dirigir las publicaciones. Identificar, muy bien. Ya vamos a dejar eso ahorita en espera, porque justo de eso vamos a hablar este día. Como les quedó una actividad, la voy a silenciar porque se me está metiendo ruido, Aida. Natalie, y después hago la intervención. Natalie. Gracias. Estuvimos hablando también de definir bien hacia qué segmento era que queríamos dirigir nuestro producto o servicio, y hablamos bastante de lo que era el precio en las 4Ps. Hablamos del precio, ¿verdad? Y colocábamos el ejemplo del por qué hay que tener claridad que el precio no debe de ser una causante para que nosotros nos tengamos que bajar el costo de lo que ya está el precio de venta, ¿verdad? También veíamos algunos elementos, les mencionaba el ejemplo de ese Airbnb donde están dos lugares donde, no se los mencioné, no. Vale, les voy a contar un ejemplo, es que al otro grupo se los conté, ay, perdón. Cuando a veces nosotros creemos que el segmento, nosotros vimos el ejemplo de las uñas, ya me acordé, estuvimos viendo esos ejemplos. Cuando nosotros creemos que el precio es una causante de que se nos vayan los clientes, es un error que nosotros comúnmente cometemos. Y ese error no es que sea que se va a terminar el mundo o algo, sino que es un error que regularmente cometemos porque muchas veces no tenemos definido quién es nuestro segmento, quién es nuestro mercado, quién es nuestro buyer persona. ¿Por qué? Nosotros creemos que con costear un producto y tener un margen de, esto es lo que le puedo reducir o eso es lo menos que lo puedo dar, le voy a solventar la problemática al cliente. Y eso no debería de ser así. Entonces, por esa razón, cuando nosotros vemos que un cliente viene y me dice, ay, es que fulano me lo da más barato. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener claridad y decir, bueno, esa persona o este cliente no es mi segmento, no es mi target, no es a quien yo estoy dirigiendo mis productos o servicios. Por eso yo les dejaba que ustedes también tenemos que definir a quién se lo voy a dirigir. La importancia de poder hacerlo, de poder tener esa claridad, es precisamente eso. Porque imagínense que al otro grupo le compartía un ejemplo de un lugar en Metapán, donde este lugar es un geoparque, y la persona me decía, es que mira, no entiendo por qué en tal lugar, y me mencionaba el lugar, que es un Airbnb, que son estos lugares donde usted puede alquilar una casa donde puede estar, hospedarse, sentirse como en su hogar. Creo que Yesenia me dice que se escucha como entrecortado. De pronto, ¿todos escuchan entrecortado o solo? Ok, fue la señal de. Sí, se le escucha entrecortado. Ok. Bueno, ya vamos a ver. No, la tengo estable. Okay. Entonces les mencionaba que cuando esta persona me decía, es que fíjese que el problema es que veo que ellos todo el tiempo tienen full, tienen lleno el lugar, y nosotros que damos la estadía un poco más económica, ofrecemos otro tipo de atracciones, nos cuesta llegar a ese segmento. Entonces, cuando hicimos el análisis, vimos que existía un sitio web
donde estaba todo lo que ellos ofrecían. Los precios andaban entre 1.200 y 1.800 por día de estadía. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en este caso? Porque este lugar sí tenía o se mantenía lleno cuando la otra persona me comentaba que a ella le costaba un fin de semana tener full? ¿Cuál cree que era el problema? ¿Cuál creen que era ese problema? ¿Los escucho y las escucho? Ok, les comentaba que en Metapán hay un lugar donde hay un Airbnb donde la estadía anda entre 1.200 y 1.800 por día, ¿verdad? Claro, ahí pueden ir varias personas. Y el otro lugar que está cercano a este Airbnb, resulta que la estadía es muchísimo más económica. Les ofrecía otro tipo de atracciones, por ejemplo, caminatas, llevarlos a unas cascadas, entre otras cosas. Pero resulta que el lugar más caro todo el tiempo se mantenía full. Es decir, que si usted quiere ahorita reservar, tiene que esperarse a que haya cupo disponible. Y en el caso de este geoparque, lo que pasaba era de que había fines de semana que no tenían un cliente. Entonces, ¿cuál creen que era el problema que se estaba generando en este caso? Que porque uno sí se mantenía lleno y el otro no. Ana Jessica y luego Lourdes. Se me ocurren dos problemas. El primero, a veces la gente piensa que por más caro es mejor calidad. Y el segundo, quizás pudiera ser falta de publicidad. Falta de publicidad, muy bien. Esas serían dos principales causales. Esas podrían ser dos principales causales. Gracias, Anita. Lourdes. Telepáticamente pensamos lo mismo con ella. Sí, porque a veces, incluso yo lo he pensado que a veces cuando algún lugar es más caro, uno dice porque ha de ser mejor. Pero en realidad, también como dijo ella, que falta de publicidad también, a veces es bien importante pagar esta publicidad, porque así pues se da a conocer y llega a más personas también. Y otra que la mayoría de veces cuando son en lugares así es porque ya van recomendados por alguien que sí ha ido. Recomendado porque ha ido, muy bien. Luego tenía la manita, creo que de... ¡Ay! Bueno, en el orden que ustedes quieran, porque tengo como 6 manitas levantadas. Siguiente participación, tenemos a Ruth, a Miguel, a Carlos y a Yesenia. Cualquiera puede abrir su micrófono. Muy buenas noches a todos. Fíjese que yo estaba leyendo, bueno, lo que dice ahí en la función principal del marketing es el mensaje correcto al segmento de cliente correcto. Podría ser que por ahí anda el error de este Airbnb. Que no está llegando al segmento correcto. El Airbnb sí está llegando al segmento correcto. Sí está llegando al segmento correcto y al lugar correcto. El que no está llegando, no estaba, porque sí ya lo está haciendo, era el geoparque, es decir, un lugar turístico. Se llama Geoparque El Limo, donde hay fósiles. Bueno, otro día les voy a contar la historia de ese lugar, es muy, muy bonito. Hay fósiles y, como les menciono, es en Metapán, pero resulta que el geoparque como tal no tenía el alcance que el Airbnb sí lo estaba teniendo, cosa que el Airbnb lo único que ofrecía era una piscina y una casa sumamente bonita, pero el precio es sumamente alto. No había otro atractivo, por ejemplo, el paseo a hacer este senderismo, entre otras cosas. Siguiente, gracias, Miguelito. Yo pienso que, lo que decía el compañero, ¿verdad? Es la forma de o los potenciales que tiene cada negocio, el que no se habían estudiado adecuadamente para el que tenía, para el geoturismo, ¿no? Como que no había, como que este no había, no se había sentado como a analizar cuál era su potencial, el tipo
de cliente que necesita traer, y en cambio el otro, aunque fuese menos lo que ofrecía y, e incluso más caro, y manejando la publicidad ya en el marketing digital, ya pues tenía su página y todo eso. Entonces, como recuerde que para el turista es más fácil meterse a usar, buscar en tecnología que estar no sé, como investigando o yéndose a probar algo que no conoce. Entonces, es por esa razón, porque sí tenía como más identificado hacia dónde quería llegar. En cambio, los otros pueden ser lo mejor, pero no estaba como, no tenían claro quizás en ese momento, pues como dice usted, ya están trabajando en ello, de qué es lo que yo quería lograr o hacia quién me quería dirigir. Eso. Gracias. Siguiente participación. Yo quería decir algo. Yo pienso que algo importante es que cuando uno está vendiendo su producto no debe bajar su precio, en el aspecto de que uno debería mejor enseñarle al cliente por qué lo que él tiene ofrece vale más, o por qué los beneficios. Entonces creo que tal vez la diferencia entre todos podría ser la manera en que se está vendiendo el lugar. Podría la manera ser que se vende el lugar. Ajá, la manera, digamos, la publicidad es muy importante, ¿no? Entonces, la manera en que uno vende, podría ser un lugar súper sencillo, podría ser un lugar chiquitito, va a tener solamente un poquito de atracciones, pero si la gente, la encargada de ese lugar, sabe cómo vender ese lugar como el mejor lugar para el que usted puede pasar, el que usted puede alquilar, creo que alcanzaría mejor, llegaría más gente o se vendería mejor por lo que se dice de ese lugar, crea expectativa del lugar. Entonces creo que eso es bien importante. ¿Cómo estamos vendiendo, verdad? ¿Cómo estamos ofertando? Gracias, Cindy. Yesenia y luego Aida. Buenas noches. Yo creo que, bueno, la compañera ya me quitó el pensamiento, pero creo que también eso, hay muchas personas que, bueno, en mi caso también, nos vamos por lo ver. Entonces, según la publicidad y ahí... lugares turísticos que muestran fotos de las habitaciones, de las piscinas, y quizás eso también le faltaba mucho a la otra competencia, por decirlo así, porque quizás no estaba promoviendo su lugar y todo lo que hacían, y como nosotros nos vamos por internet y lo que vemos, entonces creo que también eso allí fallaba. Gracias. Muy bien, gracias, Aida. Ya le puedo dar la respuesta. Era tan sencilla la respuesta de lo que indagamos. Ok, Aida, ¿la escuchamos? Bueno, creo porque no estoy segura, ¿verdad? Creo que sería pues, que a este parque, pues dando una serie de cosas extras a las que el otro daba, no se le llenaba porque a lo mejor la publicidad que se estaba haciendo no estaba dirigida al público pues que tenía que dirigirse. Pienso yo que puede ser esa una de las causas. Probablemente podría ser esa una que no se estaba dirigiendo. Pues les comento, cuando nosotros hicimos el análisis del por qué, habían algunos elementos, como por ejemplo lo que ustedes ya mencionaron, no habían las fotografías adecuadas, habían fotografías que no decían mucho, acuérdense que una imagen dice más que mil palabras, habían fotografías que la verdad no tenían muchísimo impacto, habían otras acciones que hacían las administradoras de este lugar a través de redes sociales, es que solamente compartían publicaciones, a veces no generaban su propio contenido y descubrieron que cuando nos colgamos del contenido de otras personas no le estoy haciendo la publicación a mi contenido, sino que se lo estoy haciendo al otro lugar de donde nosotros estamos compartiendo. Eso después sí lo vamos a ver. Otro de los elementos que veíamos era que no se usaban palabras claves. Había un detalle y era que usaban una diversidad de hashtags para diferentes publicaciones. En una podía estar usando turismo y en la otra publicación podía estar utilizando Cibar o podía estar utilizando El Salvador, en otra utilizaba Centroamérica. Entonces no había palabras claves
que cuando veamos los motores de búsqueda vamos a recordar este ejemplo también. Y otro de los elementos, y aquí es donde estamos en este punto, es que el segmento al que Airbnb está dirigido no es un segmento o un mercado salvadoreño, sino que es un mercado europeo. Es decir, que a este lugar no le interesa que personas del Salvador hagan, lleguen a ese lugar. Si alguien llega y paga el precio, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero su mercado no es El Salvador, sino que su mercado estaba más orientado a Austria y Europa. Entonces, he aquí la gran diferencia del por qué el geoparque no tenía la misma cantidad de usuarios o clientes que este Airbnb sí estaba teniendo. Entonces, claro, lo que ella podía facturar en un mes, el Airbnb en un día lo estaba facturando. Entonces, es ahí donde cuando usted hace el análisis y dice, ok, entonces, ¿a quién voy a dirigir mi producto o mi servicio? Y a este lugar no veía como competencia al geoparque. No lo ve como competencia. ¿Por qué? Porque no es ese su segmento. Claro, el geoparque estaba más orientado a jóvenes, a personas que les gusta hacer este senderismo, rappel en cascadas, entre otras cosas. Entonces, el mercado era muy diferente el uno con el otro. Este ejemplo es con el afán de retomar lo que habíamos conversado el día de ayer cuando hacíamos ese análisis de nuestro mercado y decimos, ¿a quién le estoy dirigiendo mis productos o servicios? ¿Quiénes son mis clientes? Porque es importante conocerlo y por eso quedaba la actividad el día martes. Les decía, vamos a investigar cuáles son las diversas generaciones, porque ahorita ya tenemos tres elementos. Tenemos y conocemos ya las diferentes generaciones. Ahora creo que para cada uno de ustedes se le hace más fácil identificar quiénes son mis clientes y en qué redes sociales probablemente esté mi cliente. Y luego de eso vemos que ya teniéndolo identificado, entonces ya veo mis productos y mis servicios ya están alineados con con las diversas redes o las diversas plataformas. Ahora sí, ya puedo pensar qué tipo de publicación voy a hacer y dónde la voy a hacer. Es decir, ejemplo de ello, cuando nosotros publicamos en redes sociales, ¿qué tipo de publicaciones existen? A ver, ¿quién me ayuda con los diferentes tipos de publicaciones que existen? ¿Quién me ayuda? Por ahí veo manitas levantadas. No sé si Yesenia lo levantó o ya estaba así. A ver, Delmi, ¿qué tipo de publicaciones tenemos o qué tipo de publicaciones existen? No le escuchamos, Delmi. Tenía el micrófono apagado. Lo que se está utilizando ahorita son las redes sociales. Está el Facebook, el Instagram, el WhatsApp también, YouTube, Twitter. Es lo que se está usando hoy en día. Ya el periódico que usábamos hace años ya casi ya no. Ok. Ajá. ¿Y en Facebook, Delmi, qué tipo de publicaciones existen o qué tipo de publicaciones podemos hacer? Igual, si necesita comodín, pide comodín. A los usuarios serían productos así como para personas adultas, podría decirse. Okay. Productos, ok, vamos con gracias. Natalie, luego Francisco y luego Aida. ¿Los escucho? Las publicaciones que están son las historias o los videos cortos, los reels. Videos cortos, reels. Muy bien, gracias. Buenas. Ok, Francisco.
No le escuchamos, Fran. Está silenciado. Perdón, se me olvida no también. No te preocupes. El tipo de publicaciones también me gustaría mencionar. Bueno, lo que yo iba a decir, lo que anteriormente dijo la compañera ahí, ¿verdad? El Reels, historia, publicaciones y todo eso. Pero también me gustaría aportar que la gente busca entretenimiento, oferta y qué otro tipo de publicaciones busca la gente, información. Muy bien. Abonando a eso, entretenimiento, ¿qué tipo de publicación podríamos hacer? Como para que vayamos entrando en calorcito en relación a eso. Francisco, ¿qué tipo de publicación hacemos para entretenimiento? TikTok. ¿Qué tipo de publicación hacemos para entretenimiento? Pueden ser, los más comunes son los trends, o tal vez dar algún tipo de los trends, ¿verdad? Lo que está de moda, se hace algún trend y al final se ofrece, se da algún llamado a la acción, o se puede hacer algún tipo de mención de la marca o algo así también. Ok, esas son de maneras de poder hacer diversas publicaciones. Aida, y no sé si Delmi, no, creo que Delmi había levantado la manita. No. Sí, yo. ¿Aida? Ok. Vamos con Aida y después con usted, Delmi. Bueno, en el caso de los Reels, yo me he podido analizar pues que hay bastantes publicaciones que se hacen con referencia a vender algunos productos. Un ejemplo, estaba viendo que una muchacha bailando y mostrando una caja. Entonces, y pues y allí aparece como una serie de editaciones, ¿verdad? Aparece ella sin la faja y aparece luego con la faja y aparece pues que luego con la faja aparece con el cuerpo bien esbelto y hasta aparece con menos vida, ¿verdad? Más delgada. Entonces, más delgada. Es una estrategia, ¿verdad? O sea, en forma de entretenimiento está haciendo la publicidad. Y en este caso, la faja más que todo va dirigida a las personas que desean moldear tal vez una figura, pues que tal vez tenemos rollitos o allí gorditos, qué sé yo. Entonces, pues esta publicación está dirigida en una plataforma de entretenimiento. Está bien. Muy bien, gracias, Aida. Delmi. Es una pregunta, quizá eso de los Reels es lo mismo de lo que sale en TikTok. Los Reels, relativamente sí, solo que como cada plataforma tiene su manera de hacerlo, podemos encontrar Reels en YouTube, podemos encontrar Reels en Instagram, bueno, de hecho son de Instagram, y también encontramos los Reels en Facebook. Entonces son videos cortos, donde máximo un minuto, que podemos hacer, ya sea para promocionar, interactuar. Cuando yo les hacía la pregunta de qué tipo de publicaciones existen, Francisco nos dio ahí en la línea de hacia dónde vamos. Y es que, por ejemplo, nosotros queremos hacer una publicación de entretenimiento. Yo hago un trend o lo que actual, ¿verdad? O quiero hacer, por ejemplo, un meme haciendo referencia a algo. ¿Quién se recuerda el día que salió? Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. La canción de Shakira con Bizarrap. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué encontramos? Muchos memes. Francisco, muchos memes. ¿Francisco? La mayoría de ¿cómo se llama? De páginas aprovecharon para poder hacer publicaciones de si venden hamburguesas, perdón, que te salpique o utilizando palabras. Usualmente se cuelgan nos colgamos de todo tipo de que esté de moda y aprovechamos y eso es lo que se hace más viral. Es correcto. Entonces, en entretenimiento regularmente nos hacemos o nos colgamos precisamente de reels, perdón, de trending,
de memes, de cosas que están sucediendo en ese momento. Les hacía y les ponía ese ejemplo, porque justo lo que nos mencionaba Francisco, me recuerdo que una panadería que es de la zona de Chalatenango, está la fábrica, no voy a decir marcas, pero es una panadería con su logo anaranjado, y parece el nombre de mujer, pero no es la rosadita, es anaranjada. Salía una publicación que decía, claramente sabemos que te hace falta tomarte un café con un pan de, y a decir el nombre de la panadería. Estas son formas de poder entretener, captar y cautivar al cliente con algo que está en tendencia. Entonces usted dice, pero miren, yo no le veo sentido a... que voy a hacer una publicación de una canción o de lo que está pasando en Madrid, en España, en Estados Unidos, en otra parte, y no precisamente en nuestro país. Y es ahí donde nosotros creamos estas estrategias y decimos, ok, lo que necesito es, en este momento, es captar clientes. Y como sabemos que hay algo que está haciendo tendencia, está siendo viral, pues me cuelgo de esa moda, y esa moda que... en redes conocemos como viralización, a mí se me hace más fácil llegar a diversos públicos cuando yo estoy haciendo así, ampliando mis leads, o los leads son, aquí se lo puede escribir, los leads son los posibles clientes que podemos tener. Cuando yo me puedo colgar de eso, entonces ahí tengo una forma de hacer una publicación, y esto lo puedo hacer en cualquiera de las redes sociales, puede ser en Instagram, en Facebook, en Twitter, en mismo LinkedIn. A mí me llamó muchísimo la atención, porque no me esperaba que LinkedIn, que es una red social orientada a la parte profesional, se colgara precisamente de este trend. De esta tendencia, y veía de repente publicaciones que decía, claramente sabemos que querés trabajar en nuestra empresa, y ya promocionaba algún puesto de trabajo, o de repente decía, perdón que te salpique, pero te queremos contratar, y cosas así. Entonces usted se queda, ah, wow, ¿cómo aprovecho esta oportunidad? Entonces el entretenimiento lo puedo convertir en un reel, en un meme, en un hashtag, el límite es su imaginación. Luego, tenemos otro tipo de publicaciones, y ya nos mencionaba incluso, creo que Francisca nos mencionaba las informativas. ¿Cómo puedo hacer una informativa? Por ejemplo, alguien si se dedica al calzado, y es calzado artesanal, hecho con crochet, se me ocurre ahorita sandalias hechas con crochet, o con lana, o con... La cosita, el sellito de la lata de gaseosa, depende. Yo le puedo hacer una infografía donde yo le dé información, valga la redundancia, de cómo darle un cuido a este tipo de zapato. O de repente tengo un tipo de maquillaje que sea natural o qué sé yo, le puedo decir al cliente hacer un post informativo, donde yo le muestro las bondades. Entonces, solo ahí tengo ya otro tipo de publicación. Francisco. Sí, por ejemplo, lo que yo uso en este tipo de publicaciones es tips. Digamos, yo dejo en mi calendario, dejo miércoles de tips de alguna cosa según el rubro del negocio, ¿verdad? En este caso, si fuese de zapatos, podría ser en un miércoles publicar cómo limpiar tus zapatos. O usar diferentes tipos de... Ajá. Así es. Entonces, tenemos otro tipo de publicación. Entonces, aquí ya tengo dos tipos de publicación. ¿Cuál era la primera? Entretenimiento. Tengo informativo. Tengo el otro que nos mencionaba Francisco, tips. Tengo otro que podría ser el tipo de publicación, podría ser un storytelling. ¿Alguien había escuchado el concepto de storytelling? Storytelling. Ok, Francisco, sí. ¿Quién de ustedes ha visto, Aida, usted había escuchado el concepto de storytelling? ¿No? No. ¿Quiénes de ustedes hemos visto que de repente vemos, regularmente lo estamos viendo mucho en TikTok,
estoy viendo un TikTok y de repente, así comúnmente decimos, me tragué o me comí o vi un comercial. ¿Cuántos de nosotros? Levánteme la manita a los que tenemos abierta la cámara y no, pues, hago una reacción. La mayoría, ¿verdad? Y decimos, ¡ay, Dios mío! Y vemos los comentarios que dicen, ¡wow, me tragué un comercial! Bien fácil, me están promocionando un producto y empezamos a leer. El storytelling es un video donde, o una historia, incluso con fotografía se puede hacer. Pero eso se llama storyboard. Pero es casi el mismo concepto. En el storytelling es un video corto o largo, puede durar de 30 segundos o 2 minutos, en el cual cuenta una historia, sin contar la historia. Déjenme un segundito, quiero ver, y le voy a poner un ejemplo de storytelling. Dale un segundito. Me voy a poner un ejemplo de storytelling y el por qué le estoy mencionando todo esto. Quiero ver. Quiero ver si lo tengo por acá. Yo me acuerdo que yo viví un poquito de eso, del storytelling, y que había maneras de vender productos, ¿va? Y que esta era una. Hay maneras directas como de vender el producto que cabales, como compra el desodorante tal, ¿va? Por esto. Y la storytelling es como la manera indirecta de vender el producto. Yo siempre pienso como los comerciales de Coca-Cola. No venden la Coca-Cola, venden el momento en familia y todo eso. Entonces creo que algo así es, ¿no? Así es correcto. No nos venden el concepto de la marca, sino que nos venden el concepto. Ahorita. Lick, usted decía las historias que se publican en Facebook. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, mi niña. Ahorita les muestro. Ya lo tengo acá. Ya lo tengo por acá. Ya les comparto pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? No sé si la logran escuchar. No. Escuchar sí, no, pero ahora sí. No. Vale. Sí, ahorita les comparto nuevamente. Eso le diste un sonido. Acá está. Okay. Cuando comience nuevamente. Salud. Ok, aquí comienza el video. Ok, solo pausa esto. Que los reels en YouTube no se detienen. Ok, ¿qué logramos observar? ¿En qué momento nos dijo que compramos Coca-Cola? Ya todos se nos antojó una cosita. A ver. Ahí donde ella abre la refri. Si alcanza a ver la marca. No vio la marca, no, pero ella nunca dijo, mire, me estoy tomando una coca. Ana. Sí, cabal, en el momento que enfocan la marca, ahí sí. Nos están ya vendiendo el producto. Muy sin bien. Una palabra. Sin una palabra. Les voy a voy a ver si les logro compartir en el grupo algunos ejemplos de storytelling.
que podemos ver. Y el storytelling no es algo nuevo, es algo que tiene muchísimos años de venirse usando, y una marca de muebles llamada IKEA tiene años, años de venirla usando. Es una forma de cómo nosotros podemos darnos a conocer. Ahora la pregunta del millón y todo esto, ¿cómo está aplicado a las 4 P's humanas? ¿Cómo hemos integrado en este tipo de publicaciones, de los pocos ejemplos que hemos puesto, cómo estamos integrando las 4 P's del marketing? ¿Cómo lo hemos hecho? A ver, ¿cómo está integrado? ¿Cómo está integrado? Yo. Karen, le escuchamos. Sí, lo que yo veo en el video que ella, en la acción que ella hace, integra el producto. Entonces, busca el hielo, busca la lata de soda, prepara su vaso. Entonces, a como ella genera el producto, cómo lo prepara, genera una, la reacción es, ok, quiero una coca bien helada con hielo. Entonces, es la manera en la que nosotros usamos nuestro mismo producto para crearle una necesidad al cliente. Entonces, así es, pienso yo que en lo personal yo puedo generar una necesidad al cliente en base a mi producto, pero es como yo lo voy a vender, como yo lo voy a disfrutar, como yo lo voy a promocionar, pienso yo. Así es como lo voy a dar a conocer. Aida, ya le voy a retroalimentar. Aida. Sí, ella dijo la palabra mágica por último. De las 4 P sería promoción, porque pues ella promociona la Coca-Cola, ¿verdad? No, ya usted dijo anteriormente pues que ella no dijo nada, pero con todo lo que hizo y cuando abre la refri se le alcanza a ver la marca. Pues es obvio que ella está ocupando una de las 4 P's, que es la promoción. Ok, acá no solamente está integrando la promoción. Acá ella, bueno, no ella, sino que la marca ha hecho un marketing mix en el cual podemos ver integrado, está dando a conocer un producto X, que en este caso es la Coca-Cola de cereza. Luego vemos que dentro de eso está integrado el precio, no como tal, mire, vale tanto, sino que está integrado dando a conocer que Coca-Cola es una, que es la mejor opción, porque así se lo está haciendo ver, y que debe de comprar este producto. Luego vemos integrado la plaza. En este caso, la plaza, estamos viendo que lo está haciendo a través de un canal digital. En este caso, perdón, lo está haciendo a través de un medio digital que este video lo pueden encontrar, no me recuerdo, creo que en el TikTok de Rosalía está. Creo que ella lo subió antes que la misma marca. Entonces, vemos que lo han hecho a través de la plaza que han utilizado. La marca, en este caso, ha sido la artista por medio de su red social, su red de TikTok. Y luego vemos la promoción que ya está integrado de cómo lo estoy viralizando en las redes. Entonces, acá con este ejemplo de un storytelling, vemos cómo se han integrado las 4 P's del marketing y cómo si nos podemos viralizar, nos podemos dar a conocer, podemos integrar todos estos elementos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo hago con mi producto? ¿Cómo lo hago con mi marca? Entonces, es ahí donde nos sirven las tendencias con las marcas de cómo nosotros podemos integrar un marketing mix a nuestros productos o servicios. Ejemplo de ello era el que teníamos hace un momento, el de Shakira con Bizarrap. Y empezamos a ver que muchas marcas hicieron un marketing mix a través de esta publicación. Cada quien lo hizo por medio de un reel, lo hizo por medio de un TikTok, lo hizo por medio de una publicación, lo hizo por medio de una infografía, un post, un meme, etc. Ahí va a depender de cómo usted lo quiera orientar. Aida.
Aida. Hola. Hola, le escuchamos. Ah, perdón. Hola. No, yo creo que fue un error de dedo por ahí. Ok, creímos que había levantado su manita. Sí, quedó levantada. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos eso, es precisamente que de alguna manera ustedes se dan cuenta de que sí se puede integrar un marketing mix a nuestros productos o servicios. Y por eso es importante que ustedes puedan tener esa claridad. Salvador tiene levantada su mano. Sí, licenciada, viendo el video me llama la atención porque aparte de que se sabe que es Coca-Cola, ¿verdad? Pero llama la atención porque la lata al verla lleva un color rosado, ¿verdad? Entonces, desde que lleva ese color rosado, todo el mundo, o sea, al menos a mí me impactó porque todo el mundo espera ver color rojo en la lata o negra, pero no un rosado. Entonces, desde ahí llama la atención del cliente y dice, ¿y cómo sale en rosado? Entonces, todo eso llama la atención. Y también la forma como lo que hace la muchacha de ir a la refri, sacar el hielo y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso llama la atención porque es una forma de cómo, por decirle algo, las personas que son de recursos, de buenos recursos económicos, tienen su forma de ser para ingerir un producto. Y eso le está vendiendo a la población cómo debe serlo. Ahí queda la libertad, solamente le decía. Ok, gracias, Salvador. Dani. No sé si por motivo de audio no escuchar bien cómo es esta estrategia con la que se vende, ¿verdad? Con la que no se demuestra, digamos, que se está viendo un producto, ¿sí? Entonces, no sé si me pudiera deletrear para poder quedar claro cómo se llama, por favor. Ok, bien. Lo que pasa es que estamos integrando, estamos trabajando con, si gusta, paga su camarita, Dani. Lo que nosotros estamos trabajando o estábamos conversando era de una estrategia. Tenemos diferentes estrategias, cómo podemos integrar el marketing mix o las 4P del marketing y de esa manera poder hacer un tipo de publicación. Mencionábamos que podíamos hacer una de entretenimiento, de información. Mencionamos que esta es una técnica o una forma de hacerlo llamado storytelling. El storytelling es una historia de algo sin decirlo. Es decir, le cuento una historia, una acción, pero yo jamás digo la marca. Si al caso se hace un cameo, o un cameo es 2, 3, 5 segundos, máximo creo que 10, donde se muestra una marca en particular. Y usted capta que el comercial, o es, en este caso el storytelling, se refiere a esa marca en particular. Entonces, en ningún momento dijeron Coca-Cola, en ningún momento dijeron compre Coca-Cola, etc. Sino que solamente hubo un instante donde se vio la marca y está contando una historia. Y muchas veces, así como en este caso, no escuchamos nada más que los ruidos, los famosos ASMR, que son sonidos que se hacen para relajar, ¿verdad? Entonces, la técnica, o sea, aquí en este video, en este storytelling, hay una diversidad de elementos que han integrado y han hecho para poder hacer este video, y también hay otro tipo de videos, por ejemplo, me recuerdo, hay uno de IKEA, que el fulano creo que ve un pato, no me recuerdo si es un pato, lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Veo si un pato y ve la terraza y de repente empieza a medio barrer, a medio limpiar. Bueno, al final construye en el espacio donde tenía, en la terraza, termina siendo un jardincito y lleva muebles de IKEA. Al final, bueno, de hecho lleva los muebles,
se toma su café ahí al final y en lo último aparece la marca IKEA y eso es todo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que IKEA tiene los productos que necesita para poder generar o hacer ese proyectito en su terraza. Entonces, los storytelling nos pueden servir para poder dar a conocer. Y se puede hacer un storytelling de entretenimiento, de información, de dar a conocer un producto. De repente vemos que aparecen comerciales, wow, mira, no sé cómo hacer tal y tal cosa, y ya viene la amiga o el amigo y le dice, mira, ¿por qué no haces tal y tal cosa? O te recomiendo tal cosa, pero jamás dice en la marca. Entonces, el storytelling nos puede servir para poder hacer este tipo de integración, y no solamente eso, sino que hay otro tipo de producto, de otro tipo de publicaciones que podemos hacer. Este caso es un video, pero con el enfoque de storytelling. Luego tenemos, por ejemplo, un video corto, podemos tener una fotografía, y aquí vienen integrados otros elementos que van de la mano, que ya son, por ejemplo, para palabras claves, ya van, por ejemplo, los hashtags, ya van otros elementos que deben de estar integrados. ¿Y por qué es importante? En su momento lo vamos a retomar, pero ya para ir adelantando. Es importante, por ejemplo, usar una palabra clave. Si yo vendo zapatos, yo debo de tener ya sea un hashtag que haga referencia a mis zapatos o esa misma palabra debe de ser usada en todas mis publicaciones. No es lo mismo la descripción que le voy a poner a mi producto que las palabras claves que estoy usando. Les comparto otro ejemplo y de igual manera, usted puede generar una publicación y usted en la publicación puede poner toda la información, número de teléfono, esto y lo otro, y está bien, no le digo no, pero, aquí viene el pero, y me pasó el caso con una niña, me decía, mire, fíjese que yo he hecho esta infografía, quiero dar a conocer esto, le expliqué. La infografía, ¿para qué servía la infografía? Regularmente la usamos para resumir una diversidad de cosas o dar cierta información. Entonces, al final, ella entendió que no era una infografía la que tenía que hacer, sino que era un flyer. Cuando ya tenía claridad de la infografía y el flyer, le digo, vaya, está bien que deje todas las palabras, que deje el número de teléfono, y está súper genial que lo deje. ¿Por qué? Porque de repente nosotros venimos y sacamos un screen o descargamos la imagen y la compartimos y vemos los números de teléfono y está genial. Pero también hay otro elemento que no se considera muchísimas veces y por creer que hago un flyer o una información en una imagen, no debo de ponerle cierta información a la hora de cargarlo, es decir, la descripción. Y cuando queremos aparecer en las principales búsquedas, por ejemplo, si me voy al buscador de Facebook y quiero buscar cursos online, la palabra clave sería curso online, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté relacionado a curso online o curso virtual se va a acercar porque son palabras claves y es ahí donde decimos cómo es que el algoritmo o cómo funciona el algoritmo. Entonces, es ahí donde las diferentes redes sociales tienen sus diferentes tipos de algoritmos y eso es lo que nos ayuda a poder aparecer en esa búsqueda. Entonces, ya para ir finalizando, sé que todavía nos queda muchísimo. El día de mañana hoy estuvimos viendo la aplicación de las 4P ya integrada como estrategia, ¿verdad? Entonces, el tema que acabamos de desarrollar es precisamente eso. Mañana vamos a hablar un poquito del marketing convencional y de igual manera pedirles siempre su puntualidad. Así que yo voy a pedirles una participación del aprendizaje de este día. Una participación. No sé si Ruth nos quiere ayudar. ¿Qué hemos aprendido este día, Ruth? Bueno, este día, con lo que acaba de mencionar usted, acabamos de ver la aplicación de las 4P. Con ejemplos concretos, bueno, iniciamos con haciendo un poco
la comparación de los dos eventos que nos mencionó al principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado planteándonos una situación? Y entonces ahí detectamos que es importante saber las generaciones a las que nos estamos dirigiendo, identificar la identificación de los clientes, ¿verdad? Y más que todo, alinear tanto mis productos o mis servicios a lo que yo, al cliente que yo quiero captar. También hicimos la recapitulación de los tipos de publicidad que tenemos en las redes sociales y pues nos mostraba usted el ejemplo de un storytelling, ¿verdad? Que es ese video que nos vende y no nos vende al mismo tiempo. Donde ahí específicamente también vimos cómo va unido o conjugado en juego la aplicación de las 4P en ese pequeña storytelling que acabamos de analizar. Muy bien. Bueno, jóvenes, ustedes saben que me gustaría quedarme más tiempo, pero es que no sabe. Licenciada. Diga. Mira, una pregunta. ¿Han hecho grupos de WhatsApp? Sí, hay un grupo de WhatsApp y en la información que le mandaron, ahí va el enlace, porque es un enlace, usted le da clic al enlace y ahí le dice si usted se quiere agregar o integrar al grupo. Y tal, automáticamente se integra. Licenciada, ¿cree que me mande el enlace? Porque no lo veo yo ahí. Sí, lo he buscado. Vaya, escríbame, regáleme el número de teléfono para poder... El 7092-8510, igual la plataforma de las tareas no la veo tampoco. Vaya, yo le voy a decir al compañero para que le mande nuevamente toda la información y así poderse integrar. Gracias, Liz. Gracias, pase buena noche. Bueno, gracias, cuídense, feliz noche a todas y todos. Feliz noche.